story about a fish and the controversy over who gets to catch them and why they are protected by Mexican law. It's a story of corruption and exploitation in the high seas, where commercial fishermen exploit fish and are often themselves exploited in the process. And those who enforce the law? Well, they're nowhere to be found. Mexico could be a leader in the conservation of its marine resources and of our fish, or they can continue the path they have chosen at the moment and help lead to its ultimate destruction. Which path will Mexico choose? This is the true story of a fish made of gold, El Dorado. Nomás ver un dorado, la primera vez que yo vi un dorado, hace 32 años, 33 ya, yo dije, Dios mío, esto parece como un animal prehistórico. Yo nunca he visto, yo pensé, de plano, es algo como que alguien lo dibujó, no puede ser real. Y luego como está prendido de color, por eso le dicen el dorado. Es increíble. El pez dorado es un pez altamente migratorio. Es un pez que habita prácticamente en todas las aguas tropicales y subtropicales del mundo. Su ciclo de vida abarca varios estados, o sea, atraviesa varios estados. A nivel mundial es de los que crecen más rápido. Se encuentra su talla de primera madurez, la encontramos alrededor de los 60 centímetros. O sea, antes del año el organismo ya se está reproduciendo. Y antes del año el organismo ya alcanzó las tallas asintóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una capacidad de tolerar presiones, ya sean ambientales o presiones de pesca, muy altos. Porque tiene una velocidad de reproducción y de duplicación de la población de las más altas del mundo. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo aquí una gráfica de lo que es la población de dorado a nivel mundial. Entre menos rojo, hay menos abundancia de dorado, ¿sí? Entonces, esta es una gráfica, o sea, es una especie cosmopolita. So the experts tell us that dorado is the fastest growing fish on the planet and can tolerate lots of pressure. But Jose Luis Ramirez, a commercial fisherman from La Manga, a small fishing village in Sonora, tells the story of a fish that is disappearing from the Gulf. And it's all about the number of hooks. It all comes down to that. ¿Cuántos anzuelos estaban usando ustedes antes? 200. 120. ¿Y cuántas toneladas sacan en un día o dos días con 125 anzuelos? Se sacaban los 800, 700 kilos de dorado, pues, diario. Con 200, hasta una tonelada, una 200, con ese poquito de anzuelo. Pues, y ahora, con 1000 anzuelos, vienes agarrando 200, 300 kilos diario. 300 kilos. Aquí ya bajó un chingo. Ya bajó mucho. Ha disminuido un 90%, un 95% el dorado. Even though the law isn't enforced much, let's briefly talk about Article 68 of the General Law of Mexican Fisheries. Article 68 states that species such as marlin, sailfish, dorado, roosterfish, and swordfish are designated for sport fishing only and exclusively within 50 miles of the Mexican coast. Why was the law created in the first place, and who was responsible for getting it passed through Congress? Fue un grupo de personas, principalmente de aquí de Cabo San Lucas, preocupados de la depredación que estaban haciendo embarcaciones y navíos con bandera japonesa y coreana, y traían a bordo marlin, dorado, pez vela, caguamas, menos lo que venían a pescar. Entonces, nosotros solicitábamos 100 millas de exclusión, quedó en 50 millas, lo cual fue satisfactorio para nosotros. Que las especies reservadas a pesca deportiva se mantenían las mismas, pero se agregaba el área esa de exclusión que le llama a todo el mundo. Now, if the law established a 50-mile exclusion zone, that means that the whole Gulf of California is off limits. It would be impossible to leave the zone of exclusion to fish dorado commercially. But this has not been enough to stop its commercial exploitation here in the Gulf.